viajes y todo. Viajes. Pues ya vamos en camino hacia el otro viajecito, otro paraje que les queremos mostrar aquí en la Huasteca Potosina. Claro que sí, así que para que aprovechen, porque aquí hay muchísimos lugares por hacer y nosotros estamos intentando darles los menos conocidos. Salimos del hotel y vamos rumbo a... ya lo verán, pero antes una parada técnica, vamos a comprar fruta de la región. Lichis para agarrar energía. Vamos. Pues nosotros íbamos buscando bronce y encontramos oro, no sé cómo se dice. Ajá. Íbamos a comprar lichis y de pasadita nos invitaron a cortarlos directo desde la huerta. Está súper padre venir aquí a hacer este paseo, pues ya hace rato ya desayunamos, entonces para bajar el estómago porque vamos a una actividad de agua. Y es que esa frutita es deliciosa y se da muchísimo aquí en la Huasteca, entonces en el huerto donde estamos literal son árboles y árboles llenos de lichis. Y además también hay yaca, esa fruta sí no la conozco. En esta zona, en la carretera, hay muchos puestos de nieves, de artesanías, y tienen que pararse a comer lo tradicional. Venga, vamos a cortar frutos de la huerta. La victoria es mía. Estos lichis son orgánicos, cero químicos, así es que son buenísimos y además están deliciosos. Pues llevamos un recuerdo y hay que continuar con el viaje. Está súper rica. Vámonos. Es increíble la riqueza natural con que cuenta la Huasteca Potosina, por lo que en los traslados te permite ir disfrutando de hermosos paisajes, pero también del contexto cultural de la región. Bueno, seguimos en el paseo y vamos como haciendo diferentes paradas. Ahora venimos por una nieve para regresar bien gordos a San Luis. Ahorita vamos a quemar las calorías en la nadada. Sí, la verdad es que... porque la verdad hace un calor. Estamos sude y sude. En este trayecto hay muchos puestos, como les decía, de diferentes artesanías. Entonces, pues por aquí pueden pasar, comprar algo y llevarse un recuerdo. ¡Vámonos! El lugar al que nos dirigíamos, para mitigar el calorcito, en uno de los tantos cuerpos de agua con que cuenta la Huasteca, se encontraba en el municipio de Tamuín. Así que, ahora sí, no paramos hasta llegar. ¿Qué onda? Ya venimos llegando al nuevo viajecito. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Es el llegamos nacimiento? Al nacimiento de Tamuín, es el lugar en donde vamos a hacer nuestra actividad acuática. Pero nos encontramos con la sorpresa. Está llenísimo. Lleno. Pero aún así vamos a disfrutar. Sí, vamos a ver dónde podemos meternos a nadar. El calor. Y refrescarnos porque está horrible el calor. El calor se siente. Vean esto, estaba fría hace 2 minutos. Bueno, vamos allá. El costo de entrada es de 50 pesos por persona y está permitido pasar alimentos. El camino te lleva prácticamente hasta el lugar. Unos cuantos pasos y puedes apreciar el característico azul turquesa de las aguas de la Huasteca. Betty, llegamos. Llegamos, por lo menos nos encontramos ganaron. Una sombrita. Nos ganaron, hay que buscar lugar. Sí, está súper lleno de gente, pero nos vamos a meter en una cueva y espero que en la cueva no haya tanta gente. Sí, venga. El lugar cuenta con poca infraestructura, pues hasta hace muy poco tiempo se abrió al público. Como llegamos un poco tarde, había mucha gente que ya estaba disfrutando de las ricas aguas del nacimiento. Nosotros fuimos directamente hacia la entrada de la gran caverna de la cual brota el agua. Estamos aquí dentro, no sé si se alcance a ver, pero es el interior de la cueva, está súper padre. Y todavía no
Este es uno de los parajes naturales de la Huasteca Potosina, poco conocido realmente, o que tiene poco tiempo de haberse abierto al público. Y yo en particular no lo conocía, está muy padre y ahorita vamos a dar una vuelta por aquí. ¡Vamos! ¿Lista para el agua? ¡Venga, Betty! El interior de la caverna es impresionante, al cual solo se puede ingresar nadando a contracorriente, por lo que es necesario hacerlo con mucha seguridad. Allá adentro, Betty vivió una divertida anécdota. Pues mi experiencia es que tuve que subir por una cascada y me encuero. Me decía él, agárrate de las vías, y yo, pues es que o me agarro el calzón y me agarro las vías. Pero bueno, ya hicimos rapel, subimos la cascada y llegamos a esta lagunita súper bonita. Vamos a ir buceando hasta la piedra que está allá y de regreso. Estando ahí adentro, solo queda disfrutar del entorno y dejarte maravillar por la naturaleza. Oigan, de verdad que estuvo súper padre, se los recomiendo muchísimo. Lo único malo es que huele un poquito como a guano, pero el olor se te olvida con la vista tan impresionante. Es un lugar natural donde obviamente es una caverna, está donde habitan murciélagos y por eso el olor. Pero bueno, los murciélagos salen hasta en la noche. Nada más para los que no sepan nadar bien, pues tráiganse su chaleco. Aquí mismo rentan. Y los que no, pues a disfrutar. Tienen que nadar un poquito, tienen que hacer un poquito de esfuerzo de ahí a la cueva de allá porque hay cascada y hay corriente. Pero vale muchísimo la pena intentarlo. Así es, estamos en el nacimiento de Tamuín. Mucha gente. Muy popular el día de hoy. Sí, ahora vamos a ir a comer a un lugar súper cool antes de irnos de regreso a la realidad. Así es. Pero ya estamos listos, vamos. No hace falta ya después de quemar todas las calorías. Nadar y nadar y hay correr. Hay que recuperarnos. Como si hubiera nadado mucho. Aparte ya nos van a tener preparados muchísimos platillos como exóticos. Ahorita se los vamos a enseñar. Que es un lugar que queda muy cerca aquí y muy tradicional en la Huasteca. Eso nos platican. Pueden ir a comer también ahí, o sea, después de venir aquí a nadar, un lugar a donde pueden ir a comer súper rico. Vámonos. El lugar que nos recomendaron se ubica justo al lado de una construcción muy característica de esta zona. Un pequeño castillo estilo arabesco que salta a la vista sobre la carretera libre Ciudad Valles-Tamuín. En el interior, la deliciosa comida ya nos estaba esperando y después de la nadada, vaya que hacía hambre. Pues venimos a un lugar delicioso que nos recomendó Memo nuestro guía. El lugar es súper recomendado, está entre Valles y Tamuín, en la carretera entre Valles y Tamuín. Y se llama El Jacalón, está junto a una construcción muy característica, muy identificable aquí en Ciudad Valles. Y la verdad... delicioso, nos están trayendo degustación de muchos alimentos, es como comida, o sea, no es comida normal, así son guisos medio exóticos, está delicioso.
Así es, entonces ya sabe, si anda por esa zona de la Huasteca, es un lugar, híjole, riquísimo. Y siguen trayendo comida. Siguen trayendo comida. Ahí, uno de los dueños del lugar, mientras disfrutábamos de los platillos, nos contó la increíble historia de esa construcción. Gabriel, bueno, Duque, cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Entonces, ¿qué pasa? Que hace que toda la ciudad le diga el Duque. ¿Y el Duque qué, güey? ¿Qué onda? Sí, soy el Duque de Montelongo, Virgen y Marte en Pesina. De hecho, mi castillo ahí se va a llamar, el castillo del Duque de Montelongo. De esta manera nos despedimos de esta aventura en la Huasteca Potosina, que sigue teniendo lugares únicos por descubrir.